circovirus porcino tipo 2 en México. El circovirus porcino y sus enfermedades asociadas son de alta importancia en las explotaciones porcinas. El circovirus porcino tipo 2 se asocia a retraso en el crecimiento y falla reproductiva, ocasionando grandes pérdidas económicas para la industria porcina. Es un virus ADN pequeño, con alta tasa evolutiva debido a las mutaciones y recombinaciones que ha presentado su genoma a través del tiempo. El PCB2 actualmente se clasifica en 8 diferentes genotipos, nombrados PCB2A, B, C, D, E, F, G y H. Estos 8 genotipos de PCB2 se encuentran ampliamente distribuidos a nivel mundial, en un continente, en un país, en una explotación y hasta en un mismo cerdo pueden estar presentes más de un genotipo, generando coinfecciones y recombinaciones. En México, el circovirus porcino tipo 2 fue descrito por primera vez en el año 2001. Sin embargo, existe evidencia serológica de que este virus se encontraba circulando en las granjas porcinas de México desde 1972, antes de que se descubriera la enfermedad en nuestro país. Durante más de 10 años, las vacunas comerciales han sido una herramienta efectiva para el control de PCB2. En los últimos años, se han identificado casos clínicos asociados a nuevas variantes de PCB2 que desafían la eficacia de las vacunas existentes. Estas recientes manifestaciones clínicas asociadas a PCB2 han dado como resultado diversas investigaciones científicas a nivel mundial, en las que se ha identificado y confirmado la existencia de diferentes genotipos circulando en los cerdos. En México se ha descrito la presencia de los genotipos 2A, 2B, 2D y 2E. Un estudio realizado por Zoetis México en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria confirmó la circulación de los genotipos PCB2A, PCB2B, PCB2D, siendo PCB2D el genotipo de mayor frecuencia en la población analizada, representando el 90%. Desde las primeras descripciones de la enfermedad, se identificó que el PCB2A era el genotipo presente en las poblaciones porcinas. En México, al igual que en otros países, la frecuencia de este genotipo ha disminuido, debido probablemente al buen desempeño de las vacunas comerciales para el control de esta enfermedad. Conociendo la dinámica evolutiva del circovirus porcino tipo 2, surge la necesidad de generar biológicos que brinden protección para los genotipos que desafían la salud de los cerdos. Así como los patógenos evolucionan rápidamente a través de los años para asegurar su existencia, de la misma forma debemos evolucionar y desarrollar las herramientas que nos ayudan al control de las enfermedades.